Muy buenas tardes, saludos desde el pabellón Guillermo Molina. Vamos a vivir en directo aquí en Radio Televisión Ceuta la tercera jornada ya de la fase de ascenso del grupo C, de ascenso a la primera división de fútbol sala, en encuentro que van a disputar dos rivales directísimos. Segundo clasificado, la Unión África Ceutí, contra el tercero, que en estos momentos es el Club Deportivo Elegido. Le ha arrebatado esa tercera plaza el cuadro caballa a los almerienses gracias al coeficiente de puntos, porque en realidad, si miramos la clasificación, estaría con 3 puntos menos el conjunto unionista, con 30 y con 33 Elegido, pero recuerden que los resultados, o sea, los puntos acumulados merced a los resultados de la primera fase, se han arrastrado a esta segunda fase de la competición. Así que el conjunto ejidense, como ha jugado más partidos, tiene un coeficiente ligeramente inferior, por muy poco, a la Unión África Ceutí, que después de su victoria brillante, con remontada incluida, en la pista del Barça B el pasado fin de semana, se metió en la segunda posición, porque Elegido empataba en casa ante el Atlético Benavente en el segundo partido consecutivo en su feudo, en su cancha, que ha disputado el cuadro de la provincia de Almería en esta segunda fase. Se estrenaba en la primera de las jornadas con el Talavera, también con un empate a 5. La pasada semana ante el Benavente, empate a 4. El Ceutí ganaba por 4 a 5 en su partido ante el Barça B, como estamos diciendo. Y eso ha hecho que en estos momentos los unionistas aventajen en la clasificación por esa escasa, exigua renta en el coeficiente Elegido. Ya están ahí los dos equipos sobre la pista del Guillermo Molina. Emoción en todo lo alto antes de este partido en la cumbre, con el segundo puesto en juego, con el Noya que sigue de líder pero que no está en su mejor momento de resultados, con el Ceutí que sigue en el objetivo, que sigue entre los cuatro primeros, que son, recuerden, los que disputan el playoff final de ascenso, primero contra cuarto, segundo contra tercero, de ahí salen los finalistas, el finalista asciende, el que resulte perdedor de esa final tiene una segunda oportunidad ante el 15º clasificado de la primera división, pero hay que ir por pasos. El primero es conservar ese puesto de privilegio, estar al menos entre los cuatro primeros, como lo consigue hasta ahora el conjunto de Santi Valladares. Y ese mismo objetivo persigue también el Club Deportivo Elegido. Manolo Casas, una semana más, nuestro comentarista técnico, ya está con nosotros. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, pues el partido promete entre dos equipos, decimos, que luchan por lo mismo, como todos los que están en esta fase de ascenso, menos el Barça B, que en realidad no puede subir porque tiene a su equipo, a su primer equipo ya en primera, pero estos dos son dos muy serios candidatos a luchar por ese playoff final. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que sobre todo en esta segunda fase, por, como tú dices, por conseguir el playoff de ascenso, todos los partidos prometen, porque son todos partidos en los cuales se están jugando algo los dos equipos, ¿no? Para conseguir esos cuatro puestos que le van a dar opción a poder jugar el playoff por el título. Evidentemente, en el partido del día de hoy, Ejido, un equipo que ha hecho una primera fase extraordinaria. Sí, es verdad que es un equipo que, tanto igual que mete muchísimos goles, es el equipo que más goles ha metido en la categoría, con 78, también es un equipo que recibe muchísimos goles en contra, es decir, el coeficiente entre recibido y marcados, tienen 8, un 8 más favorable. Vamos a ir, Manolo, ahora seguimos con las alineaciones ya rápidamente. Tenemos quintetos confirmados por parte de la Unión África Ceutí. Van a jugar Dani Cabezón en la portería, con Huecasas, Manu Orellana, Lucas Franchini y Everton. Ese es el quinteto inicial, rodando ya la bola aquí en el Molina. Abel, Rubén, Anuar, Sufi, Abraham, Santi, Víctor Cachón y Saúl Olmo se han quedado en el banquillo. Ahí tiene ya la primera ocasión Everton para el conjunto unionista. Por parte de Elegido están inicialmente en la portería Jesús Gómez, con Cristian Rubio, Nacho Gil, Jesús Gómez y Negro. Además están Antonio Vargas, Nacho Caballero, Jesús Bustos, Cortés, Franco, que es el otro portero, Alex Motos. Y esos son los 12 jugadores que ha convocado Óscar García Poveda para este partido, el técnico almeriense, que por cierto no se puede sentar en el banquillo, está sancionado con 2 encuentros después del choque ante el Benavente. Hicieron constar en el acta a los árbitros que los había insultado, le han caído 2 partidos, está viendo el encuentro desde la grada que se encuentra pues justamente enfrente de nuestra posición. Ahí lo han podido ver
el técnico almeriense del Club Deportivo Elegido, un partido que dirigen los colegiados Castellano Manchegos, Alberto Carrión Álvarez y Marcos Cazorla Pérez. Está moviendo la pelota la Unión África Ceutí. Ese es Anuar con Everton. La pelota de nuevo para Anuar. Ahí va Everton, el brasileño que se quería marchar. La falta clara de Juanillo, del pívot del equipo almeriense. La primera que acumula el conjunto visitante en esta primera parte de este encuentro, en el que, como decimos, se ven las caras el segundo y el tercer clasificados. Va a sacar ya Everton. Sacó esa falta para Hue Casas, de nuevo el brasileño, encarando ahí al jugador del Ejido, a Nacho Gil. Balón para Anuar, jugando con Hue Casas. Hue con Everton. El brasileño para el ítalo-argentino Francini, de nuevo Everton. Anuar tocando en esta posesión larga la Unión África Ceutí. Partido de nuevo sin público, como toda la temporada, por las restricciones sanitarias. De momento, seguimos sin espectadores en las gradas del Guillermo Molina. Robó esa pelota al Club Deportivo Elegido. Ahí se quería ir Cristian Rubio, uno de los goleadores del conjunto de la provincia de Almería. Salió la pelota de banda. Jugará el cuadro ejidense. Un Club Deportivo Elegido que, recuerden, fue el campeón del grupo primero de esta segunda división. Y además destacando, como decía Manolo Casas, en la faceta goleadora. Un equipo que ha sido el máximo goleador de esa primera fase de la liga. Quedó con ventaja en esa primera posición, con 4 puntos más que el Fútbol Club Barcelona, que fue el segundo, con 69 goles a favor, pero también con 61 en contra. Que era, Manolo, lo que estabas comentando, cuando también aprovecho para saludar a los seguidores del Club Deportivo Elegido que nos están viendo en estos momentos a través de la web del conjunto ejidense. Salió la pelota de banda. Jugará el equipo celeste en estos primeros compases del choque, minuto y medio. Estamos con el empate a cero en el marcador. Sacó ya Rubio. Pelota ahí para Nacho Gil, muy largo. Ese envío buscando a Juanillo al pívot. Salió de cabeza Dani Cabezón para mandar el cuero fuera. Te acordarás de Juanillo, ¿no, Manolo? Este pívot que ha venido aquí en segunda B con varios equipos, que últimamente estaba jugando en Italia y que ahora está en las filas del conjunto ejidense. Sí, ya no hemos padecido sus cualidades aquí en el Guillermo Línea en varios partidos. Y de hecho yo creo que el que hoy Santi saque a Hue de principio sea una de las condiciones, ¿no? Que esté Juanillo ahí en el pivote, ya que un jugador muy corpulento suele proteger muy bien el balón, tanto para que él se pueda girar y culminar en la jugada o la incorporación de cualquiera de los alas de sus compañeros, ¿no? De ahí que, bueno, haya puesto a Hue en el día de hoy para intentar, ¿no?, el que no juegue, haga su juego y pueda hacerle daño a la portería del conjunto del Caballa. Está moviendo la pelota la Unión África Ceutí. Everton, que jugó con Anuar, este para Hue Casas. Francini, que la protege. Ahí está el argentino, balón atrás de nuevo para Hue Casas. Presionaba Juanillo, la pelota ahora al costado derecho para Everton. Juega con Anuar, la deja pasar, pelota para Hue. Avanza Hue, se perfila. La pelota la pide Everton, la recibe. Ahí va Everton, se la quiso jugar ante Nacho Gil, se le fue la pelota al brasileño. El lanzamiento es de banda para el Club Deportivo Elegido. Jugando ya el equipo andaluz. Nacho Gil presiona ahí. Everton se quejaba de una posible falta el jugador de Elegido, pero que no han señalado los árbitros. Es pelota para la Unión África Ceutí. Jugará, por tanto, el equipo de Santi Valladares. En este 2021 está pletórico, con 7 victorias y solo una derrota. La derrota que sufría en la primera jornada de esta fase de ascenso en casa ante el Manzanares Fútbol Sala. Un tropiezo, parece que aislado, porque cómo reaccionó el equipo en Barcelona la semana pasada en un partido que además se puso muy complicado, con 2-0, con no muy buenas sensaciones en el arranque del partido. Pero ha demostrado el Ceutí una vez más que tiene mucha fortaleza física y mental, y es capaz de darle la vuelta a un partido que, ya digo, que no tenía demasiada buena pinta en sus compases iniciales. Jugando Elegido, balón de Juanillo atrás.
Ahí estaba Cristian Rubio jugando para Nacho Gil. De nuevo la pelota para Cristian Rubio. Se le fue la pelota al 9 del Ejido. El balón es para la Unión África Ceutí. 15 goles ha marcado Cristian Rubio hasta el momento con el cuadro ejidense. Cortés con 14 es el otro goleador del equipo andaluz. Y Sufian, el de la Unión África Ceutí, con 11. De momento el máximo artillero de la escuadra blanquinegra. Ahí está moviendo la pelota Anuar para Everton. Everton, que quería jugar de nuevo con Anuar. Tocó ahí con la espalda Hue. La pelota va a salir. La impulsó un jugador del Ejido. Fue el último en tocar. Es balón para la Unión África Ceutí. Se van Everton y Anuar. Se incorporan al partido Rubén y Saúl Olmo. Las primeras rotaciones en el bando local. Sí, ya hace 2 años cuando el Ceutí consiguió el ascenso, nos la jugamos aquí en el Guillermo Molina porque era el que estaba segundo. Y bueno, la victoria, esa victoria aquí en el Guillermo Molina. Tenemos una ocasión ahora. Ojo a Rubén, Rubén que buscaba a Franchini. Cortó y desde el suelo el jugador del Ejido, Nacho Gil. La pelota de banda para el Ceutí también, Santi Valladares Junior, el que entra a la pista. Otro cambio y también Sufian. Se van Franchini y Hue. Por tanto, la rotación ya completa de los 4 jugadores de campo por parte del equipo unionista. Efectivamente, hace 2 temporadas, cuando la temporada del ascenso del Ceutí, que fuimos allí a contarles a nuestros telespectadores en Benavente, en aquella localidad zamorana, pues sí, el Ejido fue el único que le mantuvo ahí un poco el tipo al equipo entonces entrenado por Rachid Ahmed, pero un Elegido que en segunda B, en los 4 enfrentamientos entre estos 2 equipos, nunca fue capaz de batir a la Unión África Ceutí. De hecho, el Ceutí ganó los 4 partidos en la temporada 17-18 por 5-2 aquí en Ceuta y por 1-3 en el Ejido. Y en esa temporada del ascenso, la 18-19, 3-2 aquí, 2-3 en tierras almerienses. Sí, no, un Ejido que de todas maneras Manolo apuntaba a ser algún día de segunda y la verdad es que lo terminó consiguiendo. Sí, de hecho ya la directiva durante varias temporadas estaban haciendo una fuerte apuesta para conseguir ese ascenso. Y bueno, siempre cada año por algún motivo, ya que bueno, algún equipo, en este caso hace 2 años fue la temporada del Ceutí, no lo podía conseguir con buen equipo, que siempre ha tenido muy buen equipo. Y el año pasado, bueno, consiguieron ese ascenso y están haciendo una temporada estupenda, ¿no? Yo creo que en el primer año de segunda división están teniendo unos resultados, yo creo, magníficos, ¿no? Hombre, fíjate, campeones de su grupo, del grupo primero, con muy buenos registros. Un equipo que, ya decimos, destaca sobre todo en esa faceta goleadora. Ahora hay protestas ahí del banquillo del Club Deportivo Elegido, que hoy no tiene a su técnico sentado ahí. Como hemos dicho, Óscar García Poveda, que está sancionado siguiendo el encuentro desde las vacías gradas del Guillermo Molina, con apenas, no sé, 12, 15 personas entre directivos, que entran los justos, medios de comunicación y en este caso, por ejemplo, el técnico del Ejido. Ahí probó desde fuera el equipo ejidense con ese lanzamiento de Antonio Vargas. Rechazó Dani, ahora salvado ahí Dani Cabezón, el remate cercano de Guille. En la primera clara, Manolo, que ha tenido el equipo almeriense. Sí, en los primeros compases del encuentro, el Ceutí ha sido el que ha llevado el peso un poquito del partido, el que estaba poniendo cerco a la portería del conjunto almeriense. Sin embargo, en esta primera rotación no han salido demasiado atentos los jugadores del conjunto Caballa y eso ha aprovechado el conjunto de Ejido para, bueno, crear ya peligro a la portería de Dani Cabezón, ¿no? A priori podríamos esperar un partido con bastantes goles, ¿no? Porque el Ceutí es un equipo que está demostrando también que tiene mucha capacidad goleadora, siempre la ha tenido y en los últimos años precedentes y este año en segunda, pues también está encontrando portería con facilidad. Y en casi todos los partidos, y elegido, pues lo que hemos dicho, es el máximo goleador de la categoría. Sí, bueno, sobre todo por número, como tú dices, evidentemente se puede esperar un partido cara a gol con muchos goles, ¿no? Por ambos conjuntos. Pero evidentemente cada partido es una historia, se están jugando muchísimos. Y a veces, pues no entra la pelota, quizás defiendas más que puedas atacar, teniendo la precaución para que no tengan goles, ¿no? A sacar de banda Saúl Olmo, el jugador gaditano internacional, 18 veces con la selección española, balón al palo ahí en el remate de Rubén. La tuvo Rubén Montes en esa acción que se ha estrellado en el palo derecho de la portería del Club Deportivo Elegido, la portería defendida por Jesús Gómez. Sí, estábamos echando de menos, ¿no? Este saque de estrategia por parte de Saúl, ¿no? Que es quizás
el hombre que más experto y con más peligro que ahora sí la tenemos. Ahí la tiene Rubén, Rubén, arriba. Arriba la mandó Santi en otra clara ocasión del conjunto ceutí desde el banquillo elegido, que piden a sus jugadores que espabilen, porque el Ceutí ha acariciado el gol en estas acciones. Primero la de Rubén al palo, ahora la de Santi que se fue arriba con todo a favor el gallego para marcar. Sí, buena intervención del portero del conjunto almeriense. A sacar Saúl, la estrategia de nuevo, arriba el cabezazo de Sufian. Qué bien ha vuelto Saúl, Manolo, que estabas hablando de él. Qué gran partido firmó en Barcelona, ¿eh? Después de 3 meses de ausencia, un jugador veterano como él, que tiene ya 36 años. Sí, pero un jugador muy listo, un jugador que también sabe transmitir a sus compañeros y ser, como siempre digo, la prolongación del entrenador en la pista. Y evidentemente tenía muchas ganas de poder volver. En un principio la lesión parecía que era más grave, gracias a Dios no ha sido así. Y bueno, podemos disfrutar otra vez de poder tenerlo en la pista, y evidentemente para Santi yo creo que es una gran noticia. Por suerte se quedó en un edema óseo, esa lesión que en principio parecía que le podía haber hecho perderse la temporada completa, fue ante el Leganés, ante un ex del Ceutí precisamente, Andresito, a punto de robar ahí esa pelota. Saúl Olmo se la llevó sin embargo Cortés, ahí va Cortés arriba, el otro goleador del Ejido, cortó el Ceutí la contra entre Santi, Sufian y Saúl, que esperaba el pase, cortó el jugador ejidense. El balón es para la Unión África Ceutí en estos primeros 8 minutos de partido, intensos como se esperaba, con dos equipos que van claramente en busca del triunfo aquí en el Guillermo Molina. Sí, fíjate, otra rotación por parte de Santi, evidentemente con la intensidad que está jugando el conjunto Caballa, eso requiere muchos cambios continuos para estar al 100% en la pista. Si no, cualquier error por parte de uno de los jugadores por cansancio puede penalizarlo muchísimo, y evidentemente eso quiere evitarlo Santi con los cambios. Pues sacará la Unión África Ceutí en un partido en el que de momento acumulan una falta cada equipo. Y se va a reanudar el juego con este lanzamiento mientras esperan esos cambios del Ceutí. De esquina del equipo Caballa, Saúl la metió en el área para Santi. Robó ahí Cortés, sale ya la contra el número 10. La falta de Santi. Se queja el árbitro de que ha podido ser tarjeta. Manda mucho más atrás la falta el colegiado. Recordemos que pitan los castellano-manchegos Carrión Álvarez y Cazorla Pérez. Ya están los 4 jugadores de refresco en la pista por parte del Ceutí. Se está quejando, ¿no?, el conjunto, y creo que tiene razón, ¿no?, porque evidentemente es una ocasión por parte del conjunto almeriense, y tenía que haber dejado de seguir, haber dado la línea de ventaja y después marcar la falta como posterior. Sin embargo, en esas dos ocasiones, una en el ala derecha y otra en este ala, tenía elegido ocasión de salir a la contra para crear una ocasión de gol, y los árbitros han cortado esa situación de contra, ¿no? Ahora la tuvo Motos ahí con ese disparo ajustado al palo, se fue a la derecha de la meta defendida por Dani Cabezón. Juego detenido. El árbitro que le está llamando la atención al delegado del conjunto ejidense, porque son muchas las protestas ahí desde el banquillo. Desde arriba observa el técnico. Óscar García Poveda sancionado en el bando ejidense. Avanza Manu Orellana, pelota para Abraham Cintado. Everton, ahí está ya el brasileño jugando con Franchini. La baja con el pecho, el argentino. Atrás para Everton. Ante el Cortés. Se perfila Everton, la pelota para Orellana. Va a jugar Orellana directo a puerta. La sacó el portero, ahí va Everton. ¡Gol! ¡Gol de Franchini! Adelanta la Unión África Ceutí. Marcó el argentino en la acción entre Orellana, que fue el primero en disparar, el pase de Everton para Franchini, y cuando estamos en el minuto 9 de partido se adelanta Manolo, la Unión África Ceutí, marcó Franchini. Sí, estaba buscando el Ceutí con mucha insistencia en la portería rival, ya había tenido varias ocasiones para poder adelantarse en el marcador, también lo ha tenido el conjunto del Ejido. Pero en esta ocasión, en un pase, en vez de golpear el balón después de ese rechace del portero al disparo de Manu, Everton ha visto muy bien en el centro del área a Franchini y le ha pasado el balón, que simplemente tuvo que empujar al fondo de la portería del conjunto almeriense. Moviendo la pelota el Club Deportivo Elegido, la roba Everton, que bien el brasileño, le pitan la falta, protesta el banquillo del Ceutí, la falta de Ever, la tercera ya, la tercera que acumula
el equipo unionista y quedan todavía más de 11 minutos. Moviendo la pelota Nacho Gil. Eso es provocado por la intensidad defensiva del conjunto Caballa. Evidentemente muchas veces te hace llegar tarde y cometer falta, ¿no? Ya llevamos tres faltas, hay que tener muchísimo cuidado, que está claro que ellos deben de tener unos lanzadores muy buenos desde los 10 metros. Buen pase ahí de Cortés con la cara. Franchini sacó esa pelota después. Tarjeta. Caído ahí tras el lance con negro el número 17 del Club Deportivo Elegido, que se lleva la primera cartulina amarilla del partido. Creo que se llevó el balonazo en la cara Franchini. Pero cómo lucha este jugador, y encima está viendo ya portería, ¿eh? Marcó en Barcelona el primero y hoy aquí el segundo. Sí, es un jugador que evidentemente sorprende, ¿no? Porque no parece que sea demasiado habilidoso, pero evidentemente después, tanto en el esfuerzo que hace en el aspecto defensivo, como a la hora de driblar o de golpear, tiene un golpeo con las dos piernas, es decir, tanto con la derecha como a la izquierda tiene golpeo, busca portería, lo busca con mucha facilidad. Y bueno, ya fue el partido, como tú dices, del Barcelona, el primer gol que marcó, y yo creo que nos va a dar muchísima alegría este año, Lucas, porque lo vemos que se ha metido muy bien en la dinámica y en la ciudad. Y bueno, esperemos que tenga suerte y que puedas ayudar a Lezutía a conseguir el objetivo, ¿no?, del ascenso. Y cómo las pelea todas, ¿eh? Veíamos la repetición, el balonazo que se llevaba en la cara y rápidamente en pie se ponía para intentar taponar el segundo remate del jugador ejidense. Y de hecho tiene la familia aquí, tiene sus padres, a su hermano, en estos días han venido a visitarlo. Evidentemente él en estos días tiene que estar, bueno, pues también ofrecerle a su familia, más motivado para ofrecerle a su familia el poder, bueno, la calidad que tiene este jugador, ¿no? Pues la roba Franchini, la pelota para Abraham, de nuevo Franchini, buscó portería, la sacó ahí con el pie Jesús Gómez, el portero del Ejido. Abraham corta bien ahí el jugador gaditano, que ahora se marcha para que entre Anuar. También está preparado Gué. Ahí va Franchini buscando el saque rápido. Esa pelota que retenían los suplentes del Ejido, que vuelven a llevarse la reprimenda arbitral. Tenía dos faltas también el Club Deportivo Elegido después de aquella que recibió Franchini. A sacar de banda Manu Orellana. La pelota de Manu para Franchini dentro del área. Cortó, sin embargo, interceptó ese pase negro. Ese es Cristian Gil. Recuperó la pelota Anuar. Anuar para Everton. Balón de nuevo para Cristian Rubio. Cristian jugando con Nacho Gil. Everton tocó para mandar el balón fuera. Más cambios en el Ceutí. Se va Franchini después de la paliza tremenda que se ha dado ahí. El jugador argentino felicitado por todos sus compañeros. También está Sufian preparado para una nueva rotación. Jugará de banda el cuadro ejidense. La pelota para Negro. La presión ahí de los jugadores de la Unión África Ceutí. Balón para Nacho Gil. Ahí el que la aguantaba era Cristian Ortiz, que buscó ese disparo centrado, que atrapó en dos tiempos Dani Cabezón. Balón para Hue Casas. Avanza Hue con el cuero. Y Dani avanzando un pasito más cada partido, ¿eh? Ganando en confianza, dándole confianza a sus jugadores, a sus compañeros. Está claro que Dani este año está haciendo una pieza importante en lo conseguido por conjunto Caballa. Una temporada soberbia la del portero del Ceutí, que le está dando muchos puntos al equipo unionista, que muchas veces eso no se ve, o no se ve tanto, ¿no?, como el que, por ejemplo, marca los goles. Pero es verdad que está teniendo sobresalientes actuaciones el portero. ¡Ojo que la ha tenido ahí a la media vuelta Juanillo! Se fue a la derecha de Dani Cabezón en otro aviso de Elegido, que ni mucho menos se ha salido del partido por el gol encajado. Ahí está Everton con Anuar. Balón de Anuar atrás para Hue Casas. Juega con Everton. La pelota de Everton para Sufian. Tocando el Ceutí, Hue, Sufian. Everton de nuevo. Minuto 12 ya de partido. Seguimos con el 1-0. Ahí está Everton. Everton para Sufian. La metió dentro del área buscando Anuar. Recuperó la pelota Elegido. Sale rápidamente a la contra el equipo almeriense. Ahí va Juanillo al suelo. Hue para rebañarla y robarla y mandarla finalmente fuera a Sufian. Se le fue el control del balón a Sufian después de haber recuperado. Hue Casa se sienta ahora Everton. Entra en cancha Víctor Cachón. Va a sacar de banda el Club Deportivo Elegido. Partido muy importante este para ambos conjuntos.
La verdad es que hay poco margen de error en una fase como esta, donde todos aspiran a lo mismo y los que vienen por detrás vienen como lobos, intentando recuperar el terreno perdido, porque como les decía al principio, recuerden que se arrastraron los puntos de la primera fase y por tanto los coeficientes cuentan, pues por ejemplo, para que el Ceutí esté por delante del Ejido, con independencia del marcador actual de este partido, ya lo estaba, teniendo 3 puntos menos, pero habiendo jugado 2 partidos menos. Sí, eso es, el que tenga 2 partidos, como tú muy bien dices, más evidentemente, muchas veces despista a los aficionados. Es que cuesta, ¿verdad? Cuesta a veces, como entenderlo, dices, hasta que terminas de entenderlo y la verdad que no tiene tanta complicación como parece, pero es extraño ver Ceutí 30 y Elegido 33, pero ¿cómo que está por detrás? Claro, es difícil de entender muchas veces para el aficionado, pero está claro que por las circunstancias este año, ¿no?, de que han tenido que hacer 2 grupos para poder disputar la competición en el cual había un equipo más, eso se ha tenido que acomodar en el aspecto en que ese coeficiente reductor, ¿no? Fíjate que tiene 1,875 el Ceutí, 1,833 Elegido, es que están casi iguales. Ojo al ataque ahora del Ejido, salva y Dani Cabezón ese remate cercano del dorsal número 7 de Nacho Caballero. Moviendo la pelota el equipo de García Poveda, precisamente Nacho Caballero el que recibe. La bola para Cortés, Cortés que encara a Anuar, se va Cortés, de nuevo Dani, metió el pie para sacarla, la contra es buena del Ceutí, detienen el juego los árbitros porque se había movido la portería. Y han detenido el juego cortando Manolo una contra a favor ahora del equipo unionista. Ya la tercera contra que cortan, la anterior por falta del conjunto Caballe y esta por la portería. Es decir, una aplicación muy rigurosa, ¿no? Demasiado rigurosa. ¿No? Demasiado, es decir, una contra muy clara por parte del conjunto Caballe, ya que Hue se enfrentaba solo al cierre del conjunto de Almería, también estaba la incorporación de Sufian. Era una ocasión clara de gol que, bueno, que han podido cortar, ¿no?, a los árbitros. Pues estamos con algo más de 6 minutos y medio por delante aquí en el Molina con el 1-0. Sigue ganando por la mínima la Unión África Ceutí. El árbitro que está dando explicaciones a Hue de por qué ha tenido que cortar. Y la pelota en poder del Ceutí en la reanudación ya de este primer periodo. Balón para Sufian, la protege el capitán. La pelota atrás para Santi Valladares. Juega con Sufian. Sufian con Víctor Cachón. La dejó atrás para Hue. La robó el jugador de la Unión del Club Deportivo Elegido, Guille. Salió fuera de banda. Es balón para el Ceutí. Había indicado primero para el conjunto de Elegido, pero sin embargo Ha corregido. Ahí va Sufian de banda, la pelota para Víctor Cachón, la volea, muy forzado, la atrapó el portero. Cortés, el que recibe de su portero, avanza ya el 10 del Club Deportivo Elegido. La pelota para Caballero, Cortés. Sigue el habilidoso jugador del cuadro celeste, de nuevo con Caballero. Pelota para Vargas. Recibe otra vez Cortés. Se la está pidiendo Guille, Cortés, Vargas, Guille, larga la posesión ahora del Club Deportivo Elegido. Guille, esperando atrás el Ceutí, la pelota para Guille, esperando que dé un paso adelante el cuadro ejidense, que arriesgue, ahí está Guille, la perdió, recupera Santi, Víctor Cachón. Al final ha tocado el jugador de Elegido, es banda para el equipo blanquinegro. Dudó, ¿no?, Víctor, si golpear o pasársela a Sufian. Y le dejó lo suficiente tiempo para que el defensor del conjunto de Elegido pues echase el balón fuera. Pues va a sacar Saúl Olmo de banda. Ahí va la estrategia del Ceutí, ¿no?, esta vez cortita para Sufian, Saúl. Saúl con Víctor. Otra vez Saúl Olmo. Presionando ya Cortés, Santi, Saúl Olmo. Sigue el gaditano. La pelota para Sufian, Cachón. Víctor con Saúl, también larga esta posesión de la Unión África Ceutí, esperando en media pista el equipo ejidense. Sufian, Saúl, Saúl para Víctor, Víctor intentaba buscar la posición de disparo, le cerró bien el paso ahí el jugador del Ejido, la bola es de banda para la Unión África Ceutí. Sacará de nuevo el equipo de Santi Valladares.
Qué rápido se nos ha pasado este primer tiempo, Javier, ¿no? La verdad es que sí, que ha sido muy dinámico el juego, con ocasiones en ambas porterías y de momento un gol solamente a favor de la Unión África Ceutí, el que marcaba Franchini. Quizá el menos claro de todas las ocasiones, ¿no?, que se ha tenido. La verdad que tiene mucha culpa de ese gol también la acción de Everton, que es el que, como decíamos, en lugar de buscar la portería, buscó al compañero que estaba bien situado en el corazón del área para que marcase el primero. Cortés, el que juega para elegido con Guille. Y Nacho Caballero, el que la ha mandado fuera, pero después de tocar un jugador del Ceutí que ha sido Cachón, la pelota es de elegido. A 4:30 para el final de esta primera parte. Va a sacar de esquina el equipo ejidense. Se lo piensa ahí Nacho Caballero. El balón para Cachón, que la manda fuera. De nuevo la pelota en poder del cuadro celeste. El propio Nacho Caballero el que va a sacar de banda. Ahí va el jugador del Club Deportivo Elegido. Finalmente se la deja para que sea su compañero Vargas. Recuperó el Ceutí. Ahí va Santi. Santi como un tiro a la contra. Sigue Santi. Le cerró bien el portero Jesús Gómez, que salió de la meta para cerrarle la puerta al jugador gallego de la Unión África Ceutí. Se le fue ese último toque un poquito lejos el balón, y de ahí que aprovechó el portero para taparle los huecos, ¿no? Si quizá hubiese llevado el balón un poquito más pegado al pie, hubiese tenido más opciones de poder encarar mejor la portería. Están Rubén, Franchini y Abraham preparados para salir de refresco. En el bando Caballa va a sacar Saúl Olmo de banda. La pelota de Saúl para Víctor. Probó con la zurda desde lejos. Detuvo el portero, sacó ya rápido. Ese balón le cae al portero del Ceutí, a Dani Cabezón, para que juegue también en largo con Sufian. Un cortado sin embargo de cabeza negro para mandar la pelota fuera. Ahora se va Cortés en el equipo visitante. Entra en su lugar Nacho Gil. Hay otro cambio preparado. Está también Cristian Rubio, que ha descansado un rato y preparado para volver. Abraham con Sufi. Aguanta Sufian, aguanta el capitán del Ceutí. Se la pide Saúl, balón para Cachón. Se la devolvía en la pared. Recuperó sin embargo Gil para el conjunto almeriense. Ha tocado de cabeza Alex Motos. La pelota para Abraham. Ahí va Dani Cabezón en largo. Busca a Víctor Cachón. De cabeza llegó el portero, mandó la pelota fuera. A sacar de banda, por tanto, la Unión África Ceutí, cuando ya se producen esos cambios que avanzábamos. Están en pista Franchini y Abraham. Todavía no ha entrado Rubén. Va a sacar Saúl. En corto ahí para Abraham. Se la devuelve Saúl. Se la deja Víctor. De nuevo Abraham. ¡Víctor! ¡Gol de Víctor! El latigazo del gaditano. La ajustó el jugador de la Unión África Ceutí. El segundo para el cuadro Caballa. Llegó a 3:45, el segundo marcó Víctor Cachón. Unión África Ceutí 2, elegido 0, Manolo. Sí, en vez de sacar una jugada directa de la jugada de estrategia, en este caso tocó sobre Abraham, devolvió el balón a Saúl, que después buscó a Víctor Cachón, que lo hizo muy bien. Buscó a Abraham, que estaba en el ala izquierdo. Le puso muy bien el balón y de primera con su puntera. Tiene un gran golpeo con su pierna izquierda. Lo metió al segundo palo y no pudo hacer nada el portero del conjunto del Ejido. Bueno, un partido en el cual los dos equipos están buscando la portería rival. Ya lo habíamos dicho anteriormente, que podía hacer un partido de muchos goles. Está claro que, bueno, ocasiones están habiendo por parte de los dos conjuntos, pero está siendo más acertado cara a gol el conjunto Caballa. De ahí la diferencia en el marcador. Veíamos en la repetición hace unos instantes como hacía gestos del disparo Víctor Cachón, celebrando ese trallazo, ese punterazo que buscó la portería y de qué forma, y se coló ahí a la izquierda de la meta defendida por Jesús Gómez. El segundo del Ceutí, sacó ya de centro elegido. Aprieta ahí Abraham, el empujón de Abraham, que va a ser falta, la falta. La cuarta. Sobre Alex Motos, como dice Manolo, la cuarta. Va a jugar ya Nacho Gil,
con Negro, que la mandó para Cristian Rubio. La presión buena y ante Alex Motos del Ceutí, salió la bola de banda. Jugará de nuevo el equipo unionista en estos últimos instantes de la primera parte. Ha habido ocasiones por ambos bandos, intercambio de golpes, pero el que ha estado más afortunado, el Ceutí, que va ganando por 2-0. Saúl Olmo con Abraham. Este para Saúl. Franchini. Ahí está el argentino. Saúl que aguanta. Pelota que buscaba de nuevo Abraham. La recuperó, sin embargo, elegido. Ahí va Cristian Rubio. Cayó y no ha habido nada. Ahí buscó la falta el almeriense. La pelota para el Ceutí. Rubén con Abraham. Tocó balón, Javier, ¿no? Yo creo que tocó balón antes. La presión del Ceutí. Nacho Gil con el Abraham. Ahora Cristian Rubio que encara a Rubén. La pelota para Negro. Negro jugando ahí con Motos, que ha perdido la pelota, que es del Ceutí, cuando estamos ya encarando la recta final de este primer periodo con el 2-0 a favor del equipo unionista. Importantísimo sería ganar este partido. Dejaría atrás, ya bastante más atrás, al cuadro ejidense el Ceutí, al que ahora aventaja por muy poquito por el coeficiente, y se consolidaría en la segunda posición a la espera de lo que hiciera también el Noya, que de momento no ha ganado en esta segunda fase de la liga, en este grupo de ascenso. Bueno, igual que el Ejido, que tiene dos empates. Ojo a ese robo ahí de Rubén. La falta ha sido clarísima, la falta ha sido muy clara. La falta de Gil sobre Rubén. Puede ser tarjeta. Es lo que estaba reclamando el jugador del Ceutí. La segunda tarjeta, si no me equivoco, del partido para Gil. También la tiene Negro. No hay de momento ninguna cartulina en el bando caballa. Se va Rubén, vuelve Everton. Sí, pues, para la falta. Santi deja a Rubén ahí. Una vez que se ejecute la falta, va a volver Rubén a la pista. Pues atención al lanzamiento de Everton. También Saúl junto al cuero, a ver quién es el que finalmente golpea a la pelota. Están en los palos Franchini y Abraham. La barrera de dos en el bando ejidense. Va a golpear Saúl. Se la deja de pisada ahí a Everton. Arriba se le fue con la izquierda ese lanzamiento al brasileño. Ya esta misma falta la ejecutaron en el partido del Barça B. Se pone en el ala contraria a Everton. Y va Saúl a pisar el balón para que Everton pueda golpear con su pierna izquierda. Y el resultado fue exactamente igual, ¿no? Que en el día de hoy. Otra vez Cristian Rubio intentando sacar la falta cuando ya no tenía opción. Se dejó caer. Balón para Saúl. Que bueno, el autopase de Raúl de Saúl se le fue un poquito al final. Al jugador gaditano. Y salió de banda Cortés. Y jugó ya con Vargas de nuevo Cortés. Se perfila Cortés para Cristian Rubio. Ahí la aguanta, la pisa y se le va ese disparo desviado a Vargas. Saque largo de Dani Cabezón para Franchini. Atrapó el portero del Ejido. Nacho Gil. Balón ahí para Vargas, intentando robar entre Franchini y Rubén. Gil para Vargas de nuevo. La pelota para Cristian Rubio. Nacho Gil la manda fuera. La mandó fuera. Buena la defensa ahí de los unionistas. La pelota es del conjunto caballa. Se encaran ahora Rubén y Cristian Rubio después de ese lance. A sacar de banda el Ceutí. Está intenso el partido. A sacar Saúl para Abraham. Rubén ante el Cortés. Rubén amaga. La saca atrás para Saúl. Pelota para Rubén. Otra vez Saúl. Jugando de nuevo los dos. Y una vez más. No tiene prisa el Ceutí. El que tiene que arriesgar es elegido. La pisó ahí Rubén para Saúl. Presión arriba el equipo ejidense. La pelota sigue en poder del cuadro caballa ya en el último minuto de partido. Ahí está Saúl. Saúl para Franchini. Siguen corriendo los segundos en este último minuto de la primera parte. La falta favorable al conjunto de Ejido. Es la quinta. No, porque es indirecta. Ah, vale. Es indirecta, entonces no es acumulativa. No se acumula esa falta. Ahí va Cortés, corta bien ahí Anuar. El balón para el cuadro ejidense. Se queda con las cuatro faltas, por tanto, el Ceutí. Ahí va a jugar Cortés. Deja mucho aclarado a Cortés en este ala.
pero todas las ocasiones que ha intentado irse de su par, el Ceutí la ha atajado muy bien. Es decir, lo tienen ya bastante estudiado esa acción de los aclarados sobre Cortés en este a la izquierda del ataque del conjunto almeriense, y en este aspecto Santi Lora ha trabajado durante la semana. Cortés con Antonio, la pelota para Cristian Rubio, que se perfila con el Saúl Olmo. El balón para Juanillo, que se la jugaba ahí ante Hue. Se la lleva el Ceutí, se la lleva Saúl. Últimos segundos ya de la primera mitad. Ahí está Anuar, se da la vuelta. La pelota para Saúl, el portero estaba fuera, pero atrapó a tiempo ese balón Jesús Gómez. No va a haber tiempo para mucho más ya. Saúl, Franchini, se va a acabar. Final. Final de la primera parte en el Guillermo Molina, con este 2-0 favorable a la Unión África Ceutí, con los goles que han marcado Franchini y Víctor Cachón, que de momento tienen en ventaja al equipo de Santi Valladares. Importantísima la ventaja en un partido ciertamente equilibrado. Quizá llevó un poco más la iniciativa al equipo Caballa, que sin duda ha estado más acertado ante la portería contraria, Manolo. Y bueno, ahí estamos con ese resultado, con ese marcador prometedor. Queda mucho, queda toda la segunda parte, pero este 2-0 nos hace sin duda ser optimistas. Sí, sin duda alguna, ¿no? Pero hemos visto que, bueno, el equipo de Almería también tiene muchísimo peligro, ya sea a través del pivote, en aclarados en banda, en jugada de estrategia. Es decir, que no hay que estar en defensa, hay que estar muy atento, tener los cinco sentidos puestos en la pista. En este caso también Dani ha estado muy acertado en este primer tiempo. Ellos, bueno, han tenido ocasiones de gol, pero gracias, como decimos, a cada Dani ha podido atajar todo, y sin embargo, pues nosotros hemos podido meter dos. Sin duda alguna, también hemos tenido ocasiones muy claras, que también el portero del conjunto de Almería ha estado también muy acertado. Generoso esfuerzo de los dos equipos, partido muy intenso, a ver qué nos depara la segunda parte. Manolo, volvemos para contarlo aquí en directo en Radio Televisión Ceuta. De momento, Unión África Ceutí 2, Club Deportivo Elegido Futsal 0.